Como cada año, la familia Flores Juárez se prepara para los festejos del 12 de diciembre, solo que esta celebración es particularmente especial, pues además de conmemorar este día significativo para el pueblo católico mexicano, celebran la aparición de la imagen de la Guadalupana en su hogar. Fue el 13 de junio de 1999 en la casa de la familia Flores Juárez, ubicada en el barrio de San Luquitas, del municipio de San Mateo Atenco, en donde se registró el hallazgo. Sobre un cartón de caja de cigarros quedó plasmada la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pues sí, lo que pasa es de que esos papeles los traía mi suegro de México, porque yo soy nuera de aquí, de esta casa. Entonces, esos papeles siempre los andaba guardando mi suegra encima de la otra mesa que se encuentra a un lado. ¿Por qué? Porque tenía una televisión de consola arriba de ella. Entonces, a grandes rasgos, nosotros tuvimos que echar coladito y lo pasamos a la cocinita. Y de lo que lo pasamos a la cocinita, empezamos a limpiar todo, como muchas ocasiones, ¿no? O sea, no fue la única ocasión que limpiábamos. Limpiamos muchas ocasiones y salía, o sea, yo limpiándolo por un lado y mi suegra por el otro, se dio cuenta que se veía la Virgen. Y aunque se han acercado expertos para hacer los estudios científicos correspondientes, la familia no ha permitido que la imagen de la Guadalupana salga de esta casa, pues solo la idea de que no regrese a la familia les asalta. Los vecinos no quisieron que la dejáramos. Muchos vecinos de aquí enfrente, los de acá de la tienda, hay varios que nos estuvieron apoyando y nos siguieron apoyando, porque esto inclusive era obra negra. Entonces, a base de que ellos nos apoyaron, ya se le pudo echar su barda, ahora sí su torteado. A decir de la señora Blanca Flores, desde su aparición de la imagen han ocurrido varios milagros, ya que la gente acude diariamente a pedirle a la Virgen Morena como agradecerle. Pues la verdad ahorita nada más recuerdo de unas dos, tres señoras que tuvieron malos sus niños, y de un señor también, que también una vez estaba también, no tenía dinero de una rifa de ahí de San Francisco, no tenía dinero para pagar los boletos. Entonces, ¿cuál fue la sorpresa? Que el señor se andaba paseando por acá y no quería entrar aquí, sino que vio a la Virgen. Pues no sé su fe, no sé su devoción o qué haya sido, le vino a pedir de todo corazón que lo ayudara. Y sí, gracias a Dios, sí lo ayudó al Señor de San Francisco y le vino a dar gracias a que. Y él, pues sí dijo que era un milagro, sí. Los integrantes de esta familia reconocen que desde que la Virgen de Guadalupe llegó a su hogar, se han mantenido más unidos. Elizabeth Rosendo comenta que solo se han limitado a pedirle por salud física, porque unión y amor no les ha faltado. Aseguró que no le piden dinero, ya que nunca los ha dejado sin comer. Como cada año, y en especial este 12 de diciembre, las puertas de la casa que alberga este hallazgo o milagro están abiertas para todo aquel creyente que quiera visitar a la Guadalupana.